Soy Lucho Tuesta, soy el diseñador de luces de Una gata sobre el tejado caliente de Zinc. Mi primer acercamiento a este montaje fue recibir la invitación del Centro Cultural de la Católica y de Joana. Me gustó mucho ver el primer ensayo, lo que había trabajado ella en cuanto a la versión y poder trabajar junto con Joana las distintas atmósferas que requería esta visión que ella tenía de la obra. En cuanto a las atmósferas que había que crear, la primera era una tarde muy calurosa y eso lo pude lograr no solo gracias a los filtros que utilicé, sino también me ayudó mucho el reflejo de la misma escenografía, de estos paneles de acero que reflejaba muy bien la luz y que me permitían tener este brillo y así poder generar esta sensación de calor que los personajes sienten a lo largo de la obra, para después pasar a la otra atmósfera, que es la de una noche mucho más fría, donde se desarrolla ya más el drama, sobre todo los principales. Y una cosa que me gustó mucho de trabajar en esta versión de ella era poder generar puntos de luz muy cercanos a la realidad, lo que podría suceder en una casa, de haber luces muy puntuales, donde la gente podía pasar por ahí y entonces podían estar en una especie de claroscuro, o en sombra, o parcialmente iluminados, y eso era lo que a ella le gustaba, no necesariamente que estén bien iluminados, sino que ellos mismos se generen sus propias atmósferas al trasladarse alrededor del escenario. Y también lo interesante que podría ser para el público una puesta en escena poco convencional y no tan teatral, ¿no?